que los capitanes, atención, los capitanes vetaron a Sánchez tras ganar Alemania, que ni se le ocurra bajar al vestuario. Señor Vera, hoy hemos visto a Carvajal, cuando le da la mano a Pedro Sánchez, directamente ni mirarle a la cara. Y los capitanes no querían ir hoy a Moncloa, se ha impuesto el imputado, el señor Rocha, también hace protocolo. Sí, no tenía más remedio ahí. Hoy no tenía más remedio. Pero hasta la selección española está en contra de Pedro Sánchez, que no le gusta que les utilicen, ¿no? No, pero bueno, ya es que, en fin, no tiene que entrar ni estar en contra ni a favor ni nada, sino que simplemente que es verdad lo que hicieron los capitanes, en este caso, según yo sé, la iniciativa parte de Morata y lo que dice es, señores, cabe la posibilidad de que baje el presidente del gobierno, ustedes quieren que baje o no, porque si no también lo ha pedido Feijóo, entonces dijeron, no, el rey solo, y ya está, decisión unánime de todos, no hubo ninguno que estuviera en contra, y por tanto eso es lo normal. Y ya está, pues es que, a ver, ¿Sánchez a qué quería bajar? A la foto. A la foto y a conseguir votos, esta es toda la cuestión. El rey no, porque el rey no se presenta a las elecciones, es una persona neutral y además lo ha demostrado. Jefe del Estado, por tanto, no había ningún peligro, pero los políticos sí, y evidentemente Sánchez, y le conocemos bien, pues lo que va a hacer es la foto y decir que yo he conseguido la Eurocopa para España, él directamente, ¿no? Bueno, pues... Y si dice usted lo contrario es un bulo. Efectivamente, efectivamente. Bueno, pero claro, como este no perdona, pues efectivamente a Carvajal y a Morata no les va a perdonar. ¿Sabe lo que dice la portavoz del Partido Socialista? ¿Qué dice? Que Oyarzaba no metió el gol, que lo metió Pedro Sánchez, que han cometido un bulo todas las televisiones contra él. Sí. No nos extraña ya, en fin. Todo lo bueno Pedro Sánchez, todo lo malo, pues no sé, Feijóo, Vox, tal. Sí, es la vida, ¿no?